me dice mi papá, mija, pues yo creo que cultivar cannabis le genera bienestar al mundo. Y ahora dábamos bienestar a través de los alimentos, pero ahora vamos a darlos a través de medicamentos. Entonces, si esto ayuda a la humanidad a tener mejor calidad de vida, esto es lo que tenemos que sembrar. Soy Lisette Osorio, directora de operaciones de Juicy Fields y CEO y cofundadora de Terracán Colombia. A la industria me uno porque llegan unas personas de Uruguay buscando unos permisos y licencias en Colombia. Yo hago parte de su grupo técnico para elaborar todos los permisos y licencias ante el gobierno nacional. Al mismo tiempo estoy buscando una nueva alternativa de cultivo para cambiar en mi finca. Hago conexiones internacionales con personas que ya cultivan y que también comercializan extractos de cannabis. Y ahí hago match con esta planta, donde descubro que su mística, su ancestralidad, sus usos de nuestras comunidades indígenas, en fin, se pueden hoy utilizar en otros medicamentos, alimentos, cosméticos, de una manera adecuada. Y afortunadamente se dio de que en nuestro país también simultáneamente se aprobaba la ley para el cultivo, para la comercialización de cannabis para uso médico y científico. Mi pasión por el cannabis se origina básicamente en que mi ADN está la agricultura y la salud. Entonces pongo al servicio la agricultura, la producción, hacia los servicios médicos y científicos en pro de un bienestar para toda la comunidad. Mi viaje inicia hace 3 años aproximadamente, donde tengo que cambiar los cultivos tradicionales que tenía de gulupa, de exportación, para hacer un cambio de un nuevo cultivo. Empiezo a buscar unas nuevas alternativas, encuentro las plantas medicinales, y en las plantas medicinales encuentro el cannabis. Encuentro que investigo que el cannabis tiene muchos usos en diferentes industrias, en la industria de alimentos, en la cosmética, en la de medicamentos, en la de construcción. Entonces me intereso por esa industria, empiezo a hacer como análisis financieros de qué se necesita para cultivar, cuál es su rentabilidad, cuáles son sus costos de producción, en dónde se puede cultivar. Y decido apostarle por cambiar mi cultivo hacia los cultivos de cannabis. En esta gran apuesta empieza uno a buscar inversionistas, a buscar amigos, a buscar los permisos, las licencias, a ahondar en los conocimientos, en las evidencias científicas de que esta planta efectivamente sirve para mejorar la salud de las personas. Y empiezo a apostarle y en esto estoy. Ahora ya llevo 3 años desarrollando la industria en Colombia. Creo que el cannabis, lo más importante es que todos los elementos que ella tiene, los fitocannabinoides, proporcionan bienestar a las personas. Y ese bienestar hace que ellos lo usen para diferentes dolencias, para diferentes enfermedades, para generarles un bienestar para mejorar su calidad de vida. Y creo que es rescatable esta planta que fue siempre tan estigmatizada y que siempre fue mal catalogada como hacia lo ilegal y hacia lo indebido. Ahora le estamos viendo todas sus bondades y potencialidades en diferentes industrias y creo que es lo que tenemos que rescatar. Además de que esta industria genera empleo formal de calidad, trae transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento, trae grandes inversiones, trae programas de responsabilidad social empresarial, trae incentivos a la educación para que todos nuestros jóvenes pues se motiven, se incentiven a tener estudios de agronomía, de finanzas, de administración, de legislación, de técnicas agrícolas, en fin, son infinidad de profesiones y oficios que requiere esta industria y creo que es una gran oportunidad para los países desarrollar todas sus universidades y sus institutos técnicos para poner
una mano de obra calificada en esta industria que lo necesita, lo requiere y lo exige, porque son grado farmacéutico y necesitan garantizar una trazabilidad desde la semilla hasta la extracción y comercialización. La anécdota que recuerdo como más divertida o para mí más, con más, que me ha marcado más, es cuando yo decido mostrarle a mi familia, a mi papá, a mi hermano, mi mamá, mis sobrinos, que íbamos a sembrar cannabis medicinal, que es igual a marihuana, ¿cierto?, pero para uso médico. Entonces, es una familia tradicional, antioqueña, campesina, donde siempre hemos cultivado comida, vegetales, frutas, verduras. Pues preparé toda una presentación en PowerPoint, hice una investigación total de la planta, de cómo se cultivaba, para qué servía, y al final esperé como la retroalimentación de mi papá y mi hermano, que son las personas que han estado conmigo siempre cultivando para la exportación de Gulupa y Uchuva. Y me dice mi papá: mija, pues yo creo que cultivar cannabis le genera bienestar al mundo, y ahora dábamos bienestar a través de los alimentos, pero ahora vamos a darlos a través de medicamentos. Entonces, si esto ayuda a la humanidad a tener mejor calidad de vida, eso es lo que tenemos que sembrar. Y yo dije, si fui capaz de romper el paradigma de un campesino de tradición, de que vamos a cambiar el maracuyá o la gulupa por el cannabis, entonces nada me puede quedar grande, y vamos a romper los paradigmas de todos aquellos que de pronto desconozcan todos los beneficios de la planta. Ha sido una experiencia muy bonita, con muchos retos, digamos que demasiado arriesgada, pero con muchas satisfacciones diarias, porque cada día uno ve que las personas se abren más mentalmente, acogen más los beneficios de la planta y van dejando atrás esos estigmas o paradigmas que tenían de satanizar todo lo que estuviera alrededor del cannabis medicinal. Es muy importante saber que este rol que hoy tengo, lo tengo que hacer muy bien, porque tengo muchas mujeres que están también detrás y quieren emprender, hacer lo mismo, estar en la industria, tener un rol protagónico, tanto en las gerencias como en todo lo que tenga que ver con la legislación, con la parte médica, científica, de producción. Entonces, todas las mujeres que estamos en esta industria, que están naciente, que están nueva en este sector de nuestro mundo, en Latinoamérica, tenemos que dar ejemplo, hacerlo muy bien, ser muy dedicadas, tener una responsabilidad social de lo que estamos haciendo y atraer más mujeres a la industria, porque en esto cabemos todas. Y nosotras somos capaces de enfrentar todos estos obstáculos y señalamientos de la sociedad. Antes lo hemos hecho con muchos otros temas y creo que este no nos va a quedar grande. Bueno, pues lo importante es rodearse bien, estudiar mucho, aprender bastante de la industria, y buscar amigos, aliados, inversionistas, personas, familiares que crean en sus ideas, luego contársela a alguien que pueda dar forma, tener un buen equipo de trabajo, administrativo, financiero, legal, técnico, y poder hacer unas buenas alianzas comerciales con industrias farmacéuticas, cosméticas, de alimentos, en fin. Creo que lo más importante es tomar esa idea, pero madurarla, trabajarla cada día, estudiar bastante. Ya el mundo está entendiendo que el cannabis siempre estuvo ahí, al alcance de todos, para proporcionarles un mejor bienestar, una mejor calidad de vida. Así que el cannabis va a contribuir a mejorar las economías de nuestros países, va a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras personas enfermas, va a haber acceso a medicamentos más económicos y menos invasivos. Entonces yo iba a escribir a mi familia y yo: oren por mí, que ya voy a salir. Y yo no supe ni qué hablé. Funciona bien.